La comisión, la Comipol, se va a seguir encargando de brindar protección y asistencia vial en las vías locales del país. Esa función que ustedes conocen de ayudar a los ciudadanos cuando se echa una goma, que tiene un desperfecto, un vehículo en mecánica, necesita una emergencia hospitalaria, esa gente sigue, ese personal sigue ahí. Pero esta unidad tendrá la función fundamental de preservar el derecho de vía. Son los espacios que utilizan las personas, los transeúntes, los choferes, y también los espacios que establece la ley para futuras ampliaciones. Eso es lo que va a hacer esa unidad. ¿Con cuántas iniciaron este plan? ¿Con cuántas unidades? Son 80 unidades bien entrenadas y capacitadas que van a estar distribuidas, diseminadas por regiones. Pero no solamente, no lo vean como 80, sino son los especialistas. Nosotros tenemos más de 1.200 hombres distribuidos en la vía troncal del país, que son la Comipol. Encuentra una situación en particular, ellos van a informar una conexión, una estrecha, una coordinación estrecha con los que están en asistencia vial, y las patrullas estarán rondando por diferentes áreas y se van a coordinar, y ellos van a ejecutar las acciones con el Ministerio Público, con los técnicos que están, que son especialistas, los ingenieros que van a, que son los que van a definir realmente derecho de vía, y los abogados que, en caso sea necesario, habría que hacer con el Ministerio Público, pero es un trabajo coordinado. De manera puntual, ¿cuáles son esas dificultades que han encontrado? Fueron nombrando aquí poco a poco, de manera puntual, esas problemáticas que hay en las carreteras. Las carreteras son, como hemos visto durante mucho tiempo, hemos encontrado retornos informales. Nosotros anunciamos aquí al país más de 130 obras que han sido resuelta ya, sobre todo en llegando a Santiago, entre Purende, con La Penda, ahí habían más de 40 retornos ilegales. Todo el que creía hacer un retorno informal para su negocio, por ejemplo, hacía eso, fueron destruidos todos. Pero nosotros vamos a cuidar de ahora en adelante que eso no suceda, sino que vamos a estar pendientes. ¿Y usted, dónde está el permiso de esto? Entonces nosotros vamos a actuar con esa unidad. Dale, esta primera fase, ¿en qué zona del país van a estar? En específico, en esta primera fase, ¿en qué zona del país van a estar? Van a estar en las cuatro zonas del país, que están distribuidos. Hay un oficial, como ustedes pudieron observar, hay un oficial superior, un mayor, al frente de cada una de las regiones. Pita Duarte, Las Américas, hasta Punta Cana, región sur completo, de Pedernales. Hay un supervisor con un equipo de 20 hombres que va a estar rotando, y obviamente, como dije anteriormente, la Comipol seguirá afianzando y apoyando para concatenar esfuerzos para hacer el trabajo. Gracias, señora.